hermanos ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Gracias por sintonizar el que esperamos sea su podcast de cabecera, uno de los tantos que tenemos para ofrecerles a través de Chivas TV. Para usted que nos escucha en Spotify, gracias. O para quien es más visual y prefiere siempre la imagen en pantalla, gracias también por eh, eh, observar resiliencia en Chivas TV o también los que nos observan en el canal de YouTube oficial de nuestras chivas. Hoy tenemos el gusto y gracias, como siempre, por su, por su atención, por su buena onda, por estar aquí, por siempre estar dispuesta a Cassandra Montero. Ustedes la conocen, nuestra mediocampista de chivas femenil. Cass, ¿cómo estás? Muchas gracias, de verdad, por este tiempo. nombre hombre, gracias a ustedes por siempre. Para mí es un placer estar charlando y platicando no solo con ustedes, sino todo, con todos los chivaromanos. Un poquito de lo que es Cassandra Montero también. Pues justo es eso. Es, es una, una plática para conocer más de ti. Han habido muchos espacios en los que nos has compartido, y te, lo, te reitero el agradecimiento, muchas, muchos episodios de tu vida. Algunos, o sea, algunos brillantes en cuanto a positivos, otros no tanto. Pero, pero hoy, pues, pues platicar, Cas, ya lo has, lo has eh, compartido eh, muchas veces, ¿no? Lo. lo la cuestión familiar, cómo, cómo te, te forjó tu carácter, cómo por momentos tuviste que remar contra corriente sentimental, o sea, estaba eso por un lado y paralelamente pues, lo, el, el, el foco profesional. Y platicábamos, chido, hermanos, fuera de, de micrófonos, eh, nos, nos platicó un poquito más eh, Cas, de que hay otro momento muy importante en tu vida, Cas, que, que te ayudó. Gracias a, a ti y obviamente a, la, a, a tu fortaleza mental, sentimental y a lo que muchas veces de lejos te ofrecía, sobre todo tu mamá, a que hoy, hoy estemos aquí sentados platicando, a que seas una, siga siendo una futbolista profesional, a que hayas llegado al Guadalajara, le puedes platicar a todo, a todos los hermanos, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro, con gusto. Pues, como te comentaba, obviamente. No todo es color de rosa, pero un poco más enfocado a lo, a lo futbolístico. Eh, cuando empezó la liga, pues yo estudiaba y demás, y como era tanto, o sea, una, mis sueños principales era como estar más tiempo con mi mamá, entonces en ese momento mi objetivo era tener la visa. Mi mamá estaba en Estados Unidos, obviamente de, de ilegal, entonces. Eh, un amigo, eh, o sea, bueno, conseguí la visa, fui con ella, estuve cinco meses, los cinco meses más maravillosos de mi vida hasta ese entonces. Y eh, bueno, yo dije, voy a estar yendo con mi mamá, eh, mis planes eran trabajo, ahorro, pongo una escuela de fútbol. Entonces, pero pues bueno, a veces uno pone y Dios dispone, y a los meses que yo quiero regresar, eh, me detienen en migración, me quitan la visa en ese momento pues yo estaba como tranquila eh, en migración cuando te, hace, te cuestionan y demás este, no sabes la noción del tiempo porque es así todo muy con mucha luz el clima súper frío en fin cuando llego o sea que me regresen y llego a méxico eh, y que le hablo a mi mamá es cuando, cuando me quiebro porque yo sabía que difícilmente iba a poder otra vez verla porque pues, evidentemente me castigaron y pues ella a menos que ella se viniera sabes entonces, nunca voy a olvidar esa fecha, fue un 10 de abril del 2018. Entonces, este, pues a partir de ahí yo dije, pues ahora sí me animo a hacer visorías. Y es por eso que, que me enfoqué, o sea, o me atreví a hacer visorías para la liga. Y pues bueno, ya todo lo demás que lo saben, donde comencé y demás. Pero fue a base de eso, de que tuve como, pues sí me dolió bastante el, el haber... No, no el hecho de, de no tener la visa, sino que sabía que no iba a estar cerca de mi mamá, o que no la iba a ver cerca, este, pronto. Y es por eso que, que eso me impulsó pues a hacer visorías y pues ahorita, si no fuera por eso, pues no estuviera jugando. Cas, ¿cómo, ¿cómo fue? O sea, ¿te, te acuerdas de, de un, un momento específico en el cual dentro de ese, pues de ese derrumbe sentimental de decir, puta, esto que busqué tanto tiempo, fui muy feliz estos cinco meses, pero por circunstancias de la vida me tocó que, que, que me detuvieran, que me quitaran esta posibilidad, que me la arrancaran de mi vida, en qué momento fue de, ok, sí, pues tengo que, que vivir esto, esta barrera de miles de kilómetros de estar con mi mamá, pero por el otro lado, pues me tengo que hacer fuerte. Con, lo, con, con la otra parte, con el fútbol, que eso, que eso es lo mío. O sea, ¿Te acuerdas de un momento que, ya, ok, ya lloré, estoy triste, sí, pero, pero venga. Creo que eh, como ya había crecido lejos de, de ella y pues sí, con, mi, con mis abuelitos y mis tíos, entonces siempre había pasado por situaciones así a lo mejor mínimas, pero que yo decía... O sea, la vida sigue, siempre he dicho, la vida sigue, la vida sigue. Mi mamá eh, a, a lo lejos siempre me daba este consejo de que, que hay peores, eh, personas en peores condiciones, este, eh, todo va a estar bien. O sea, entonces, como que obviamente me sentía mal al momento, pero me acordaba de lo que mi mamá me decía. Entonces, esto, eh, cuando yo estuve sola, o sea, que había momentos que me sentía literal súper triste. Eh, pues, o sea, me volteaba a ver y nada más estaba en las cuatro paredes. Entonces, sí es como, pues, no hay más. O sea, quisiste salir de tu casa, o sea, como eh, estudiar, porque, pues, en el rancho no hay como tanto, pues, mm, opciones de estudio y demás. Eh, yo decía, pues, es parte de esto, ¿no? Si, si, te, si te toca vivir esto, es por algo. O sea, siempre lo he tratado de ver como un aprendizaje. Y, y de que no todo es para siempre, o sea, que en algún momento el dolor pasará, o sea, porque cuando mi mamá se fue, eh, yo me acuerdo que fue una de las cosas que más me dolió, o sea, ya estaba yo grande, bueno, de 10 años ya, ya estaba más consciente, y o sea, yo me acuerdo que sentía mucha tristeza, y al final de cuentas terminó, o sea, o te acostumbras, te adaptas, o sea, el ser humano es increíble, entonces yo siempre recordaba ese momento de que en algún momento terminará, pasará, entonces... Eh, como que también a veces no, no me permito sentir tanto esta, esta parte emocional, que no es como que lo bueno, porque pues, o sea, es normal sentirse a veces mal, pero esto me ha ayudado a, a ir como pasando los obstáculos que se me han presentado. Oye, Cas, y hoy, hoy que volteas a ver ese momento, ¿cómo es Casandra Montero? De, de, de diferente por dentro después de ese momento en que, ah, pues ni modo. O sea, es otra, otra prueba que me pone en la vida, pero otra prueba que voy a superar. ¿Hoy cómo ves? Pues fíjate que últimamente, no sé si porque ya mi mamá está aquí en México, eh, me he sentido como más sensible, más, o sea, siempre he sido muy emocional, pero lo he tratado como de, pues no de demostrarlo tanto por esta parte de que pues a lo mejor no tenía cerca a mi mamá, sabía que estaba para mí, pero no, no tan cerca. Entonces ahora sí me siento eh, como que muy sensible, como de que no pasa nada si, si te sientes triste, si andas inestable emocionalmente, eh, pero dentro de todo, o sea, siento que, que ha valido la pena eh, todo el aprendizaje, obviamente eh, valoras más, eso es algo también que, que me, ha, me ha dado pues esta parte de, de valorar, valorar y agradecer cada momento, cada instante, porque eh, pues no sabemos si podemos estar mañana, ¿sabes? Entonces, eh, creo que hasta el día de hoy soy bendecida por todo lo que, por lo que tengo y, y por ahí había escuchado de que a veces, que no es suerte, es trabajo. Entonces, sé que lo he trabajado, me ha costado, nos ha costado los que, los que están cerca de o han estado siempre cerca de mí. Y pues nada, o sea, creo que Cassandra el día de hoy ha aprendido mucho. Después de, de todos tus años y que por fortuna ya tienes en el día a día mucho más cerca a, a tu mamá, después de tantos años, Cass, ¿qué, qué, les, ¿qué se le puede decir a toda esa gente que tú bien sabes que por cuestiones de la vida les tocó a, a ustedes como familia y que sigue habiendo mucha gente, no solo en México, que tienen familia en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo? Yo sé que a veces puede ser difícil, ¿no? Como, que, ¿qué, ¿qué palabras decir? Porque son, me imagino, que muchos sentimientos encontrados. En tu caso, tanto es decir, puta, pues tengo a mi mamá lejos y me cuesta, pero pues estoy haciendo lo que me gusta, que es el fútbol, que es mi catalizador, que lo usé como para mitigar, quizá, días, días que duelen más, ¿no? ¿Qué se le puede decir? O sea, después de esta experiencia tan, tan pues tan de, de dentro, ¿no? Que, que, que solo tú sabes cómo se siente, ¿Qué se le puede decir a, a, a alguien que, que pueda estar pasando lo que tú pasaste, de tener lejos a, a, a tus papás, a tus hermanos, a tus seres queridos? Pues creo que lo que a, a, a mí, Cassandra, me ha funcionado hasta el día de hoy es tener bien arraigados los valores, o sea, sí tener focalizado lo que lo que quieres, tus sueños y demás, pero sin pisar a nadie en el camino, o sea. Eh, enfocarse en uno mismo en el buen sentido, o sea, no o sea, ser soberbio, pero en, en el buen sentido, ¿sabes? Sino que eh, ser humilde, ser transparente, ser solidario. Si vas a dar algo, darlo de corazón. Creo que eso lo agradezco eternamente a mis abuelitos, a mi, a, a mi familia, así de que, que la vida y Dios y en lo que crean te lo va a compensar. Y pues hay, hay veces que no, o sea, la vida es una ruleta, a veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces estás en medio. Entonces, cada uno va a su tiempo, no a lo mejor al de al lado puede que, no sé, eh, tenga o sea millonario, no sé lo que sea, pero pues algo tuvo que haber hecho, Tiene, no, no tienes que ser envidioso. Eso es, creo que, que algo que a mí me ha funcionado, o sea, yo en lo mío. Eh, con lo poquito, lo mucho y lo que pueda ofrecer, pues siempre de corazón. Entonces, los valores siempre por delante. Y pues, justo de corazón, que para quienes te conocemos un poquito más, Cas. y si ustedes, chivermanos, hermanos, que nos escuchan o que están viendo este podcast, pues Cassandra, así es, o sea, lo trabajaste y hoy que espero que te sientas arriba, ¿no? En, en profesionalmente, familiarmente. Que todavía puede haber mucho más, porque sé que vas a conseguir muchos más títulos con, con nuestras sagradas llamadas chivas, ¿no? Para eso trabajan día a día y para eso siguen trabajando. Pero, pero, Cass, y, y si ustedes no lo recuerdan, breve resumen, chicos hermanos. ¿Cómo no admirar a alguien? Y, y esto más con el ejemplo que quizá con lo que nos pueda compartir, cas de, de con, con todo ese, ese sentimiento, vamos a llamarle, no me gusta decir negativo, pero. Pero de, de, de tristeza quizá, no sé, ¿no? Pero recuerden que, a ver, ya, no, ya nos platicó Cas hizo las eh, visorías con la liga, jugó en el Veracruz, el Veracruz desciende, después pasa a Monarcas, Monarcas <laughs> desaparece y se va a Mazatlán, pero hoy está en las Chivas. O sea, Cas también en ese sentido, ¿qué se siente decir, puta madre, con todo de que me han puesto la vida pruebas por aquí, por acá, de mi mamá lejos, de, de que deportivamente, órale, ya estoy en la liga. Pum, desciende el club en general y pues, ¿qué va a pasar? Luego voy a otro club, pum, pues lo van a cambiar de centro, no sabemos. ¿Qué, qué se siente hoy? O sea, ¿cómo, cómo me imagino que es difícil describirlo o ponerlo en palabras exactas, pero hoy, te, ¿qué, ¿qué haces? Ese corte de caja es, oye, pues, ay, la vida a lo mejor me está recompensando por eso, por, por lo que decías, pies en, bien puestos en la tierra, Saber que mi mamá está, estaba siempre, aunque no físicamente algunos años, pero siempre me ayudó a mantener los pies sobre la tierra, mi determinación. ¿Qué se siente? Porque muchas veces necesitamos más historias así, ¿no? Sí, pues a veces es bueno verse al espejo y decir, cabrón, eres chingona, ¿sabes? O sea, de claro. que no, o sea, de que creer en ti. A veces eh, muchos necesitan como el reconocimiento de los demás, pero qué mejor que tú mismo mirarte, o sea, mirarte en un espejo y, y decir, ve todo lo que has pasado, o sea, y puedes con esto y más. Y, y si a lo mejor no se puede en el momento, no, no pasa nada, ¿sabes? No, no es el fin del mundo. Y, y algo que mi mamá siempre me decía, como de tranquila, todo tiene solución excepto la muerte. Entonces, o sea, son consejos, o sea, que me dio cuando, cuando estaba lejos, pero muy puntuales, que no los olvido y que pues obviamente ahorita eh, pues a lo mejor he, he logrado varios de, de los objetivos y que pues se siente bien o sea es como pero como agradecimiento sabes o sea como pero sin perder el suelo como decías porque mi mamá me lo ha dicho muy clarito cuando ya vea que vas para arriba yo te bajo de uno o sea eso <laughs> eso también lo tengo bien clarito pero esa felicidad, esa satisfacción, es, o sea, son varias, varios conceptos que, que pues tratas de pues plasmarlo, pero también como tratar de transmitirlos o contagiarlos, por ejemplo, con las niñas de la 18, por ejemplo, esta eh, Cam, niña Cami que ya ahorita está en primera, o sea, tratar de dar esos buenos consejos, o sea, para que ellas... De cierta forma se motiven, porque a mí, me, a mí me pasaba que veía a los jugadores y ahora saber que puedo textear con ellos, a veces me saco de onda de que, wow, ¿no? O sea, sí se puede, ¿no? Pero pues toda esa base de, de trabajo y, y de, de creer en ti. Con todo esto que estamos platicando, cas sea con Anacamio, con cualquiera, porque me queda claro que tú haces siempre como, como nodriza, ¿no? Como decir, como mamá de los pollitos, con las chicas las procuro, las cuido, porque yo sé lo que es estar sola yo sé lo que es de repente decir pues a quién quién me da un consejo en ese sentido cuál crees tú con toda la experiencia que hemos hablado de, 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 de esto que te ha pasado cuál es el mejor consejo que crees que le has dado a alguna de las chiquitas que disfruten disfruten y que aprovechen las oportunidades porque en la vida, o sea, siempre se van a presentar oportunidades y si lo que decidas, que decidas con convencimiento. Si te equivocas, va, o sea, no, o sea, no pasa no nada. nada. Esto se vale pasa. son decisiones de vida y de los errores aprendes. Si vas por la vida como pisando en lo firme, ¿cuándo vas a aprender? Entonces, yo siempre he sido así de que hasta para irme de vacaciones no no sé hey haz maleta nos vamos o sea enfa o sea, porque pues siempre obviamente con la confianza de que todo va a estar bien y trata de ser como lo más positivo posible pero pues tomar tener esas agallas de tomar la decisión o sea, está bien que, que obviamente te aconsejen no sé tus amigos escuchar las opiniones de tus padres y así pero al final de cuenta en la vida andamos solos solo venimos solo nos vamos y lo que tú decidas pues es lo que te puede traer consecuencias buenas o malas pero al final de cuentas son aprendizajes porque no sé si piensas igual o es blanco o es negro no hay gris no si de, tomé esta decisión pero si fue negra pues tú tengo que aprender para no tomar otra negra no vamos ¿no? blanco oye Cas, a propósito de esto vamos a otra cuestión que, que gracias a, a, a esto que, que nos estás compartiendo de, de, de nunca quitar el dedo del renglón, nunca rendirte, de, de, de ser uno mismo el que diga, venga, cabrón, vamos, a, venga, para adelante. Coincidentemente, años después, quizá no el mismo día, pero por un día de diferencia, llegó una de las grandes, una de las muchas, afortunadamente, y grandes recompensas en tu vida profesional, ¿no? Cuéntanos de eso. Sí, pues ya ves que te contaba al principio de cuando me quitan la visa, pues eh, soy muy puntual en recordar algunas fechas, fue el 10 de abril, y cuatro años después, o sea, en, eh, en este año, debuto con la selección, 9 de abril, contra Anguila, en Anguila, y anotó gol. Entonces, es cuando. A veces queremos respuestas de un día para otro y, y no es así. O sea, por eso te decía un principio los valores, o sea, da todo de corazón, cree, eh, ten fe, sé tú mismo. O sea, pero siempre, pues, siendo buena persona, esa humildad y todo, que la vida, el universo, Dios, lo que sea, te lo van a regresar. Y efectivamente es, es son de las, de las cosas que me quedan marcado y que es que es por lo que sigo haciendo las cosas del, pues de la mejor manera obviamente como seres humanos nos podemos equivocar pero siempre trato como de tener la sabiduría para hacerlo lo más correcto posible pues para con los demás y pues para conmigo mismo o sea es como una satisfacción entonces pues si sí está como medio raro pero pues no son un profe me decía que no son coincidencias que son diosidencias Seguramente. Ojicas, ¿tú qué crees? Que la Cassandra Montero, de ese día que le habló a su mamá quebrándose de porque le habían quitado la visa, ¿qué le diría o aconsejaría esa Cassandra a la Cassandra terminando el partido allá en Anguila, que debutó con la selección mayor y que metió gol? Y viceversa, ¿qué le diría esa a la de aquel momento? Todo pasa para algo. Eso, eso le diría. ¿Cuál a cuál? La, la... la de Anguila. Sí. A, a la de cuatro años atrás. Tranquila, todo pasa para algo. No por algo, para algo. Eso le diría. Y al revés, ¿qué crees que le hubiera dicho? Es difícil, ¿no? Sí, porque pues eh, yo me acuerdo los sentimientos que tenía en ese momento y uh, a veces no, no entiendes las cosas o tratas de comprenderlas, pero... Pues yo creo que la de hace cuatro años a la anguila le hubiese dicho, valió la pena todo lo que, lo que pasaste y la decisión que tomaste de hacer visorías. Cas, si de ti dependiera, que es obviamente un hubiera, ¿no? Las decisiones que has tomado... Las acciones que has tomado en toda tu vida, en este periodo del que estamos hablando específicamente, oye, ¿cambiarías alguna o serían iguales? No, iguales. ¿Por qué? Porque si no, no estuviera aquí. Y, y muchas a lo mejor me equivoqué, pero aprendí. Es... Dicen que no es... no es malo tropezarse con la piedra sin enamorarse de ella. <laughs> Entonces... Eh, de los errores aprende y, y no, no cambiaría, no me arrepiento de nada, de nada, por algo eh, siempre ha sido muy atrabancada, muy atrevida, y eso me ha traído hasta aquí. Y bueno, ahorita a lo mejor eh, puede que mis decisiones las analizo más, puede, pero no tanto, soy más de... Soy, muy emocional, o sea, y, y pasional en, to o sea, en todos los aspectos. De que si tengo que hacer un dibujo, o sea, es o sea, pasión, así, fútbol, pasión. Eh, en la escuela, no, o sea, 100% siempre. Como tiene que ser la vida y como nos generas tú en la cancha y el fútbol en general, esa pasión. Pues con esa gran metáfora de la piedra, chido hermanos, piénsenla, medítenla. Asimílenla y llévenla a su día a día para que ojalá algo los, les haya dejado esta historia, esta, no, esta nueva parte de los capítulos de la vida de Cassandra Montero que gracias a su tiempo y a que siempre está abierta a, a, a platicar al respecto. Esperemos que, que les haya gustado esta entrega de Resiliencia. Cas, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Pues un abrazo y saludos a todos los Chivas Hermanos. Saludos, Chiva Hermanos. Como siempre, arriba las Chivas. Esperemos que eh, les haya gustado esta entrega de Resiliencia, que esperamos siga siendo uno de sus podcasts de cajón, ya sea en Spotify o si usted es más visual en eh, chivastv.mx, en la plataforma, o en... YouTube. Gracias chicos hermanos. Nos vemos pronto. Hasta luego.